Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, el buró político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, reunido el día de hoy, lunes 9 de marzo del 2015, al valorar las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, actuando como vocero de las transnacionales, como vocero del imperialismo norteamericano europeo, ha declarado a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica. Ante este hecho, el Partido Comunista de Venezuela, al valorar dicha declaración, considera que la misma es una respuesta soberbia, agresiva, belicista, guerrerista y provocadora del imperialismo norteamericano en defensa de sus lacayos internos ante las medidas que en defensa de la soberanía y la integridad de la patria adopta el gobierno bolivariano presidido por el compatriota Nicolás Maduro. Consideramos que esta declaración o esta orden ejecutiva presidencial de Barack Obama viene a significar una reacción del imperialismo frente a la derrota que vienen recibiendo sus lacayos internos ante las decisiones que el gobierno bolivariano, que el pueblo venezolano, que los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, que la clase obrera de la patria de Bolívar le vienen propinando a las fuerzas de la reacción, a las fuerzas de la derecha, de la ultraderecha fascista que expresan los intereses del imperialismo norteamericano europeo en nuestro país. El Partido Comunista de Venezuela rechaza y condena esta declaración agresiva, injerencista y violatoria de todas las normas del derecho internacional que significan una agresión directa a la soberanía, a la autodeterminación y a la independencia del pueblo de Venezuela. El PCB llama al Movimiento Mundial por la Paz, al Movimiento Popular y Revolucionario Mundial, a los partidos comunistas y obreros de todo el mundo a fortalecer y ampliar la solidaridad activa con el pueblo, con la clase obrera, con la clase trabajadora venezolana de la ciudad y el campo ante la agresiva acción injerencista del imperialismo norteamericano. El Partido Comunista de Venezuela, frente a las amenazas imperialistas, frente a la agresión del imperialismo norteamericano, insta al pueblo venezolano, al pueblo de Bolívar, a la más amplia unidad patriótica y popular, a profundizar la unidad cívico-militar para derrotar cualquier tipo de acción del imperialismo contra nuestro pueblo. El Partido Comunista de Venezuela exhorta a todos los países latinoamericanos, a sus gobiernos, a las instancias que integran los gobiernos de América Latina y el Caribe, a adoptar de manera inmediata medidas dirigidas a impedir que el zarpazo agresivo, que el zarpazo guerrerista, que la acción imperialista se pueda concretar en hechos de violencia superiores a los que ya se vienen realizando contra nuestro pueblo por mandato del imperialismo norteamericano europeo. El Partido Comunista de Venezuela insta a nuestro pueblo, a su clase obrera y a su clase trabajadora de la ciudad y el campo a seguir luchando y a seguir venciendo. La patria no se vende, la patria se defiende.